sol. Otra vez sin anunciarte, llegas a visitarnos. Otra vez, en tu larga caminata desde el comienzo de la vida. Con tu panza cargada de oro hirviendo para repartirlo generoso por villas y caseríos, capillas campesinas, valles, bosques, ríos o pueblitos olvidados. Feliz de estar frente a la lealtad, porque ustedes significan la lealtad del trabajo de unir a la gente con Punta del Este. Me parece que es realmente muy ponderable lo que han hecho siempre, y que me reciban hoy me significa esto para mí un honor, te digo sinceramente. Necesitamos tus pinturas, murales, que nos motivaron a crear una comparsa, T94. Queremos agradecerte por el aporte de nuestra cultura y contribuir al reconocimiento mundial del candombe, como una exposición que nos identifica como uruguayos. Gracias. Cuando vean pasar la batería fogosa de 40 y 80, piensen que yo estoy ahí metido en el medio. Ahí dejan abierta. Y miren quién viene. Miren la cuerda de tambores. Se cambian los dominó. Ahí está Paz Vilaró, desfilando por el medio de la comparsa. Cambiaron los dominó porque Carlos Paz Vilaró... Reconozco de que si no fuera por el candombe, que tantos no conocen a fondo, lo mío no existiría, porque fue la base, como don Pedro Figari. Don Pedro Figari lo pintó del recuerdo, yo lo pinté de la realidad. Dijo que será posible en un Montevideo donde domina la tristeza del tango, existe alegría. Si tú me preguntas si usted es pintor, no. Yo soy un hacedor de cosas. Hago cosas como ahora, por ejemplo, me siento como comiendo un helado. No pierde nunca el sentido del humor. Pero estoy muy feliz de vivir con proyectos. Los proyectos me hacen sentir joven. Me junto también con la juventud. La juventud está más actualizada. Así que yo aprendo mucho de los jóvenes, como ustedes, por ejemplo. Me da un enorme placer a la edad mía y ser recibido en este lugar. Condiciones especiales para todo eso es sentir de que somos todos familia. Es importante llegar al Congo, llegar a Nigeria, llegar a Kuala Lumpur y abrazarte con un ser con el cual no puedes comunicarte con el idioma, pero con solo abrazarlo te das cuenta que es hermano tuyo. Esa hermandad es la que me ha permitido a mí abrir muchas puertas. Puertas que me llevaron muchas veces a lo inesperado, a veces a situaciones tristes, a veces a situaciones agradables. Pero el obstáculo terminó siendo mi mayor estímulo. ¿Lo de los Andes fue un antes y un después en tu vida, Carlos? Y lo de los Andes fue un accidente más dentro de todas las peripecias humanas que me ha tocado vivir, dentro de mi aventura, digamos, de vida. Fue un hecho muy doloroso, pero que también sirvió al mundo como un ejemplo de lo que significa la lucha de la juventud contra la adversidad. Mi hijo, mira mi querido, fue realmente maravilloso. Tenía que ir a abrazar a los 45, los brazos no me habían alcanzado. Yo soy también un capturador de instantes, lo que pasa es que lo mío ocupó toda una vida. 60 años llevando un tambor es una cosa que sí, suena hasta lo ridículo, ¿no? Han exagerado
el afecto, te digo sinceramente, están poniendo a prueba mi corazón. A esta altura del partido se parecería que los años te hacen, te quitan la memoria y te quitan el deseo de decirle a este pueblo de cómo los abrazo y cómo los quiero. Gente que acompaño todos los domingos en la feria, gente que te acompaña en las actividades deportivas y culturales. Así que estoy muy, muy contento de estar acá con ustedes, viejita. Son un gran estímulo en mi vida, son mis hijos. Y a tu hijo también, Carlos, con todo lo que ha descubierto en los últimos años, con sus conferencias, con su éxito, la convocatoria enorme que está teniendo en todos los países del mundo, se redescubrió a él mismo. Es curioso, ¿no? Se prendió de una conferencia y se salvó. Y tengo otros hijos también, de mi nueva camada, con Annette Doisen, que es una chica alemana con quien me casé. Claro. Y uno de ellos, Sebastián, se dedica a trabajar en bronce. Florencio le gusta el sonido, quiere ser DJ, esa fantasía de los chicos, ¿no? Y el otro quiere ser chef. Así que si me ven un poco más gordo, porque le digo. Estás probando lo que está cocinando. Pero ¿cuántos hijos, cuántos nietos tenés hasta bueno, este ya, momento? Te lo digo con vergüenza, ya ni sé. ¡Qué bueno! Feliz por haber nacido en Uruguay. Feliz por haber formando aquí una linda familia con 300 uruguayos, 700 argentinos. Feliz por haber hecho mi casa pueblo insolentemente, transformándome en un intento. Porque yo no soy un hombre, soy un siglo. Que tengo en la vida, quiero que lo sepan, fue haberme recibido de dactilógrafo en la Pitman, escribiendo 40 palabras por minuto. El sol de mi vida de artista, el sol de mi soledad, es que me siento millonario en sobres que guardo en la alcancía del horizonte. Sentí que somos todos familia. Preocuparlos por yo siempre digo, hacer un acto de Navidad por día, un pequeño gesto que no cuesta nada, llevar a una mujer que va cansada con su bolsita del supermercado, acercarle el auto, siempre digo, poner una sonrisa en la cara de un hombre que está triste, pequeños detallecitos así, que nos hagan dormir bien, abrazados a la almohada con lindos sueños. ¿Quién te dice? Casa Pueblo es tu casa. Por eso todos la llaman la Casa del Sol. El sol de mi vida de artista, el sol de mi soledad, es que me siento millonario en sobres que guardo en la alcancía del horizonte.